Bien, y por otra parte, continúa la expectativa por conocer cuál será el futuro judicial de Roxana Valdetti. Si todo marcha como se tiene previsto, el próximo lunes se conocerá si es ligada a proceso penal. Este lunes 24 de agosto, la ex vicemandataria Roxana Valdetti deberá presentarse a la Torre de Tribunales a rendir su primera declaración, la cual está establecida dará inicio a las 8:30 de la mañana en el juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Luego que el viernes se frenara el traslado de Valdetti gracias a un recurso de exhibición personal presentado por el abogado de la defensa, Mario Cano, y fuera trasladada al cuartel general de Matamoros, la fiscalía presentará los medios de prueba que fundamentan los señalamientos contra la exfuncionaria y solicitará al juez Gálvez abrir proceso penal en su contra por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.